El reportero Caracol, el primero con las últimas. Son las 6:42. Noticias, más noticias a esta hora de la mañana las trae el reportero Caracol. El tema, recordemos, las personas que habían sido capturadas por parte de la fuerza pública en un operativo de Artemisa en la región del Guaviare, y pues habíamos recibido mucha preocupación por parte de su familia porque estaban en una condición, tratados como unos delincuentes, y uno sabe y entiende la situación, pero aquí ya hubo la intervención de la Defensoría del Pueblo y ya hay noticias muy diferentes a lo que inicialmente se dio aquí en Caracol. Camilo Ramírez, ¿de qué se trata? Así es, Gustavo, pues el día martes se logró, por intermedio de la Defensoría del Pueblo, en cabeza de la Defensora Pública, la señora, la doctora Marisol Guillo, quien fue quien ejerció la defensa de estos dos señores, de Don Ever Guzmán, de René Escuar y los otros ciudadanos, pues lograron la libertad domiciliaria para estas seis personas que fueron capturados en el sector de Caño Mosco, estos veredas de San José del Guaviare. Ellos lo acusan de deforestación por el tema de la operación Artemisa. Usted me habla del caso del señor adulto mayor y de los jóvenes que llegaron a la finca a pasar vacaciones donde sus papás y fueron capturados. Sí, señora, así es. Y pues al trabajo de la defensa, pues con argumentos y todo, pues se logró pues que el juez les otorgara esta detención domiciliaria. Cuatro quedaron acá en San José. Los dos hermanos, como manifiesta Erika, pidieron que pudieran gozar de detención domiciliaria en la ciudad de Medellín. Ayer viajaron hacia Medellín, entonces allí van a... ¿Dónde estaban estudiando? Exactamente, Gustavo, donde estaban estudiando estos dos jóvenes. Entonces, es decir, que yo no entiendo. Es decir, ¿cómo es? Se lo llevan para Medellín porque estaban estudiando. Porque esa es su residencia, Gustavo. Es su residencia. Estudiantil en Medellín. Los papás viven en el sector de Moscú. Y aparecen involucrados en un proceso judicial por deforestación en Guaviare. En Guaviare, Gustavo. Entonces, pues, gracias a la buena trabajo que adelantó también la Defensoría del Pueblo, pues se logró la libertad. Escuchemos el testimonio que nos entrega don Ever Guzmán. Camilo, muy duro, ¿no? Porque pues yo soy un hombre ya de 63 años y nunca en mi vida me había encontrado privado de mi libertad, ni siquiera un solo minuto, ni siquiera un solo minuto. Entonces eso es muy tenaz para uno que no está acostumbrado a eso, digamos, a que lo crían de la libertad y lo tengan como tan asustado y con... La primera audiencia de la señora fiscal, que fue muy dura para nosotros, porque una vez habló, fue de un parecido largo, pues uno no sabe a qué es que lo están sometiendo, pero de igual manera ya dándole, primero que todo, gracias a Dios que logramos que nos dieran libertad domiciliaria, y de igual manera pues darle gracias a la doctora Marisol, al señor defensor del pueblo, y pues de antemano también al señor juez, que fue, pues, digamos, muy sensible y nos dio una oportunidad más, de todas maneras, pues, de ver que uno no está comprometido en tantas cosas como lo acusan. Pues el hombre fue elegante y nos dio una oportunidad, vamos a ver. Ahorita, pues, sujeto a cumplir a cabalidad los compromisos que se pactaron allá en la cárcel, porque hay que estar presentándonos allá cada que nos requiera allá para esperando pendiente de la próxima audiencia, a ver si de pronto ya salgamos librados, no se sabe hasta cuándo nos den la libertad total. O sea, que va a estar acá juicioso en su casa pasando las fiestas navideñas. Pues, yo siempre he sido juicioso. ¿Para va a ser más juicioso? Siempre he sido juicioso y ahorita pues con más vera, porque ahora sí ni siquiera salir de la casa. ¿Más juicioso? Mucho más juicioso, claro, muy contento. De igual forma, pues, ¿quién no va a estar contento? Ya esté libre, ya, a lo menos así sea en la casa, pero si no hicimos agua de panela, pues ya todo el mundo tranquilo, feliz de la pelota, porque ya que ya esperara que sea la nueva audiencia o quién sabe qué será lo que viene más adelante. Bueno, señor Guzmán, muchas gracias por estar en Radio Caracol Guaviare y Guaviare Estéreo. Muchas gracias, Caracol Guaviare, y mucha suerte a todos los que me colaboraron, a mi hija, a todas las personas que estuvieron alrededor y pendientes de nosotros los 25 días que estuvieron allá en cautiverio. A don Ever Guzmán,
Él es el señor padre de Betsy Guzmán, la señora que estuvo acá en los estudios de Radio Caracol, pues pidiendo que le diera detención domiciliaria a su padre, y pues gracias a Dios se logró el objetivo, se logró que estas personas estuvieran en el seno de su hogar ahorita en época navidad. Pero también escuchemos el testimonio que nos regaló don René Escobar, que también fue detenido en Operación Artemisa y que hoy goza de detención domiciliaria. Nosotros estamos aquí en la domiciliaria que nos asignaron el señor juez. De todas maneras, pues muy agradecido porque logramos esa oportunidad de estar en la casa aquí con la familia, porque pues nos acusaban, la acusación que tenemos es fuerte, y pues gracias a Dios la logramos, y gracias a la Defensoría del Pueblo, al señor personero, a la doctora Marisol, y también pues al de Derecho Humano, el señor Ramiro Teortúa también nos colaboró, y la familia que estuvo muy pendiente de nosotros, gracias a Dios. O sea, ya contenta acá en su casa pasar las fiestas navideñas. Sí, señor, cómo no. Aquí a darle cumplimiento a las autoridades hasta que nos den una oportunidad de salir a trabajar o pues... Yo creo que es el deber de pronto de que nos den la oportunidad de salir a trabajar. Tiene buen comportamiento. Sí, señor. Estar aquí, pues, juiciosito. ¿Cómo fue esa experiencia de esos días que estuvo usted retenido? Pues muy duras, porque pues yo por lo menos es una persona que nunca ha estado detenido ni siquiera por nada en la vida. Y dura, sí señor. Tranquilo allá acá en su casa. Sí señor, cómo no. Va a cumplir a cabalidad. Sí, hay que darle cumplimiento. La domiciliaria. Pues ha sido mi costumbre darle cumplimiento a la autoridad. Sí señor. Bueno, a usted señor René, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, Gustavo, gracias a Dios, esas 6 ciudadanos van a pasar su Navidad en las casitas. Y de manera exclusiva, Camilo, obtuvimos esta entrevista con estas dos personas beneficiadas con esta medida, además de las otras personas que ya viajaron a Medellín, pero de manera exclusiva le dieron este beneficio para que Caracol Radio tuviera la oportunidad de llevar a cabo este mensaje de gratitud, porque al fin y al cabo van a disfrutar, por lo menos en este fin de año, van a estar en la casa, ¿no? Y bueno, el trabajo que adelantó la Defensoría del Pueblo, el cabeza del señor el defensor y de la abogada que lo representó, Gustavo, que es la doctora Marisol Guió.